como ya es tradición en estos días de fiesta, me acabo de tomar los Choco Crispies. Sal, mantequilla. No, sabe demasiado mantequilla. De sal está bien. Vale. Pesadito, pesadito. ¡Ay, mi cochita! He bajado a la farmacia y me han dicho que eso es una picadura. Yo que es que no es una picadura. De araña, que tengo una tarántula en casa. Que era una picadura, que sí que se veía el punto de que era una picadura. Digo, no, es que ese punto yo ayer me intenté explotar el grano pensando que era un grano que iba a salir pus y me lo destrocé. Me mandaron una pomada para picaduras. Digo, pues es que no me escuece, no me pica como una picadura ni nada. Entonces me la he echado y pues no siento nada. Voy a recoger porque tengo esto. Desastroso es poco. Y estas pintas que... Bueno, chicos, estoy haciendo algo de la uni, resumiéndome pues un temario que me tengo que resumir, que ya me queda nada más que una hoja y dos temas todavía. Pero bueno, es lo que hay. Uf, estoy un poco malilla de la tripita, me duele bastante. ¿Y esto qué? ¿Qué me estás contando de esto? Evolución del bollo se va a llamar este vídeo. Y luego tengo también que buscar las canciones para hacer nuevo baile con las niñas de baile. Entonces tengo que buscar una canción para las mayores y una canción para las pequeñas. Una canción que sea actual, moderna, rollo así un poquito reggaetón, pero que a la vez no digan nada malo. Lo cual es misión imposible. Me pasó en el primer trimestre que me tiré muchísimo tiempo para buscar la canción que finalmente elegí. Y aun pasándome muchísimo tiempo decían cosas que mejor que no digan. Entonces no sé qué voy a hacer. Ahí voy a dejar las gafas. ¿Quieres unas alcachofitas? ¿Qué tenemos que ir? ¿Cada uno con una cosa distinta? Restos. Para no tirar. Yo debería explicaros por qué no se grababa absolutamente nada en todo el día y ya de repente me estáis viendo así. Bueno, mirad, nos hemos puesto a comer, como os he enseñado, cada uno una cosa distinta. Y nos hemos echado la siesta porque es el día de Nochevieja, vamos a tener que trasnochar. Yo sobre todo... Y yo me tenía que echar la siesta para aguantar bien esta noche. Entonces nos hemos levantado sobre las 5... Sí, sobre las 5. Y ya nos hemos puesto a prepararnos. Pero ¿qué pasa? Que a la vez estaba grabando un vídeo por TikTok acerca de mi maquillaje. Entonces no os he podido enseñar absolutamente nada por aquí porque no podía ir a dos bandas. Así que os dejaré el link en la descripción del vídeo por si queréis ver. Porque además de ir maquillándome, lo que he hecho es que he hecho un resumen de mi 2022. Ha sido un año lleno de cambios, ha sido un año de súper buenas noticias, pero también de otras que no tanto. Entonces, si os apetece, si os entra curiosidad en ver cómo ha ido mi año, cuál ha sido un poco el resumen por meses, pues os invito a que vayáis a verlo y que le deis mucho amor. Todavía no lo he terminado porque la última parte tengo que estar ya lista, maquillada y de todo, divina. Y lo que quiero hacer aquí delante vuestra es que me voy a poner estos brillis por el pelo, que ya me los puse una vez y quedaron genial, pero me los puse con el pelo recogido. No sé qué tal van a quedar con el pelo suelto. Y además, como llevo un vestido muy poco navideño, muy elegante, pero poco navideño y de fiesta, es el vestido de la fiesta de mi graduación, pues me quería poner también algunos brillis por aquí, porque se pueden pegar a la ropa. Me quiero poner música para motivarme. For tonight, tonight, give me everything tonight. Obviamente todos estos rizos ahora me los tengo que abrir, que no cunda el pánico, pero no me los voy a abrir todavía. Voy a hacer primero los brillitos. Mirad, os lo enseño. Esto me llegó de Joar de Princess, ¿vale? Es una máquina para incrustar como piedrecitas, y aquí vienen piedrecitas de todos los colores. Entonces me voy a poner en el pelo las plateadas y en el vestido, ¿cuáles me pongo? Las azules. Un momento, voy a ponerme esto aquí y esto aquí. Miedo me da, no sé yo cómo va a salir esto. ¡Ah! ¿Es en serio? Acabo de perder ya algunas. Bueno. Entonces, tú coges esta maquinita y metes la lámina de los brillis brillis. Ponemos esto tal que así. Cerramos. Está todo bien cerrado. Y vamos a colocar justo ahí. Vamos a abrirlo. ¿Qué tal? ¡Ole! No sé si lo veis bien. Uno. Vamos a mover al siguiente. Dos. Tres. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Ah! Esto se me ha caído. No pasó nada. 8. Se me acaba de caer. Es como que a esta tela no se adhieren muy bien. No se adhieren, tío, en serio. Está más destinado para pelo, ¿vale, chicos? Pues si os lo queréis comprar. Y así es como acabamos de transformar en un vestido de graduación, en un vestido de fiesta con brillis brillis de Nochevieja. Vale, y ahora en el pelo vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero en el pelo me da un poquito más de mal rollis. Qué bonito me lo deja mi madre. Ay, mami, que te quiero yo. Cambiamos la lámina. Vamos ahora a tomar por saco. Chicos, esto no está yendo muy bien. Aquí ya me estaba poniendo de los nervios. Sí que es verdad que yo no tengo mucha paciencia, pero es que no se me paraban de quitar los brillitos del vestido. Se me caían todo el rato. Bueno, las del vestido no han sobrevivido. Como veis, me estoy quedando con todas en la mano. Así que me las voy a quitar. Es por... ¿Y si me pongo una aquí? Es que yo solo tengo malas ideas. Bueno, ni tan mal, ¿no? A ver, ¿quién va a pasar por el salón de belleza primero? Yo. ¿Tú primero? ¿La dejamos a yo primero? Venga, ¿te sientas aquí? ¿Qué colores quieres? Mirad, mirad, chicos, tenemos un montón de colores, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué colores quieres, Sofi? Este. ¿El rosa? Este para los ojos. ¿Y para los labios de estos cuáles? Este. Ese. Vale, y para las mejillas, para el colorete, ¿cuál de estos dos? Ese es el iluminador. Y ahora de colorete, ¿cuál de estos dos? Vale. Nos ha quedado claro, ¿no? Vale. Siéntate ahí. ¿Yo? Sí, claro. ¿Tú vas a ser la primera? Vale. Vamos a ver. Tienes que hacer... Pero te puedes poner mirándome a mí, sin vergüenza. Ponte aquí mirándome a mí, así. Y ahora cierra el ojito, ¿vale? Así, cierra el ojito, como si estuvieras durmiendo. Porque no te va a hacer daño. Mira. ¿Ves que no te va a hacer daño? ¿Que te hace cosquillas? Sí. ¡Qué cosquis, eh! ¡Qué cosquis hace! ¿Tú? Sí. ¡Ay, madre! ¡En los mofletes! ¡Échate los mofletes! A ver, en los mofletes... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto a la cara? El moflete es por aquí. Así. Un poquito más. A ver. Así. ¿Esto te da gustito? Sí. Menos mal. ¡Ay! ¡Qué guapa! Vale, muy bien. ¿Algo más, señora? ¿Ya está? ¿Dejamos a la siguiente? Vale, la siguiente. ¿Tú qué colores quieres? No. ¿No? No. ¿Qué viene? ¿Qué tal? No. la habitación de las chicas. ¡El maquillaje! Ya, se lo ha traído Papá Noel. A Carlota. No me digas. Era elegido azul. Y Sofía, rosa y morado. Haz así los ojos. Haz así. Cierra los ojos. A ver, cierra los ojos para que te los vean. ¡Oh! ¿Y eso lo has hecho tú? Una princesa. Para mañana. ¿Para mañana lo has hecho? Sí. ¿Ah? Es que mamá no ha hecho que no va a pintar. Está poco fea. ¿Un poco fea? Dice. Que está, no está pintada, está blanca. Pues ya estamos las tres guapas de la familia, maquilladas y preciosas, ¿a que sí? Sí. Sí. Oye, ¿por qué no bajamos? Bueno, yo voy a bajar, ¿vale? Vale, nos quedamos aquí dibujando. Vale, os quedáis aquí dibujando. Pero, ¿por qué no subís al bebé? Que está ahí tirado en el salón. ¡Mira la ciudad, tío! Voy, voy. Es que me van a atacar todos los zombies. ¡Ostras! Me van a atacar. Los zombies están atacando. I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could. About you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. Joder, pero ¿qué hacéis los tres iguales? Vamos así. Oye, madre, mira, la tía Luisa. Tenemos mucho cine. Para tu colección, un regalo. Hazme una fotito con mis sobrinos. Venga. Os deseo a todas y a todos muchísima paz y muchísimo amor en este 2023. Y ahora sí, te voy a enseñar lo que para mí simboliza la paz. Ay Dios, espero que... ¿Algo que pueda hacer por ti? Ana, lleva una capita ahí. No puede. Aquí. Ya ves que las uvas no te van. Pues se lo da para la tripita. ¿Te pinta? Pero si yo pensaba que iba a hacer body painting. Patito de Manuel, al que adoro, la falda de tu... La Pedroche. Pero si va a ser body painting. Por favor. Pues pasamos de un gran mensaje a un gran momento. Ay, sí, pero ya falta nada. Una. Yo me estoy comiendo. Dos. 3, 4. No sé cuántas llevo ya. Madre mía. 5. Ya te estoy manchando de blanco. 6. 7. 8. Hombre, nada más. 9. ¡Año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Sí, bro! A la madre de Noelia, de la feliz año. ¡Ale! ¡La tía marchosa! ¡Mira la tía marchosa! ¡La tía marchosa! ¡Cómo mola! ¡El abuelo! ¡Ahí va el Juan! Mira, dile a la Carlota. ¡La tía marchosa! No sale, solo sale el abuelo. ¡Eh, abuelo! ¡El abuelo marchoso! ¡Salud! ¡Chin, chin! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Pero eso tiene mucha potencia, ¿no? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Qué les deseamos a esta gente para este este año? Pues mucha felicidad, mucha tranquilidad. Mucha salud. Mucha salud, lo más importante es la salud. Con salud se puede todo. Sí, sí, sí. Ostras, 2023, qué fuerte. Fuerte, 2023. Pues nada, ¿qué tal se te dan los años impares? Bien, igual que los pares. Igual que los pares. Todo se nos da bien. Sí. Pues nada. Buenos días chicos de Año Nuevo. Mirad, no os he abierto el vlog hasta ahora. Me he levantado sobre 11, 11 y media, la verdad. Ayer llegué a casa a las 6 porque os conté que tenía una fiesta. Bueno, pues al final fui, pero tampoco estuve mucho rato porque llegué sobre las 3. Me cogí el cabi a las 5 y media, no, 3 menos cuarto, y cogí el cabi a las 5 y media, pero es que estaba un poco cansada y sabía que si no dormía hoy mis horas, pues hoy iba a estar muerta. Entonces ya estamos otra vez en casa de mi tía, ahí está ya la mesita preparada y son pues las 2 y media o así serán, no, las 2 y 10. Así que vamos a comer, luego no sé cuál es el plan, nos quedaremos aquí hasta un poco tarde. Me he traído por si acaso el ordenador. A ver si puedo aprovechar para editar o hacer cosas de la uni, para así no perder la tarde. Mirad que moris, me he puesto mis colgantitos de Bimba y Lola. Y mi bollo del brazo, ¿os acordáis? Va ahí medio. Esta mañana me da un golpe que he visto las estrellas. Sí que noto que baja un poquito la hinchazón, pero todavía me duele bastante. Así que bueno, y qué fuerte ayer cuando estaba grabando las uvas con la cámara, que se me quedó sin batería. No, no se me quedó sin batería, mentira. Se me quedó sin espacio y entonces no grabo las últimas campanadas. Menos mal que todo grabado con el móvil, pero yo entre que se me ve todo y que estaba fatal grabado porque no me había dado tiempo. ¿Qué dice Prince? Es que no quiero quitarme las uñas. A ver, mi vida, tus uñas. Es que quiero quitarme las uñas. ¿Te quieres quitar la pegatina? Sí. A ver. Las dos. ¿Te la quito? Sí. Las dos. ¿Y por qué te la quieres quitar? Porque mis uñas me quedan pequeñas. Porque tus uñas son muy chiquititas para la pegatina. Pues ya está. Y esta. A ver, esta. ¿Ya está? ¿Ya vais a jugar, chicas? Con estas imágenes despido el vlog de hoy. Perdón porque sea tan cortito y que lo haya subido tan tarde. Estad muy atentos porque el siguiente vídeo va a ser mi reacción en directo a todos los regalos de Reyes. La mejor noche y el mejor día del año. Espero que os guste muchísimo. Podéis seguirme por todas mis redes sociales y os mando un besito enorme.